Bienvenidos Youtubers, Youtube presenta al mejor blog deportivo de la comunidad virtual y de internet Chain TV, con el Youtuber más guapo de esta comunidad virtual y con el carisma más intrépido que puedas encontrar El día de hoy vamos a platicar de que el fútbol mexicano ya va a empezar en el 2023 Pero ya no va a ser lo mismo, ya este... A partir de transmisión abierta, este nomás hay dos juegos que se van a transmitir ahora en, empezando enero. Y ya los demás juegos van a ser a través de streaming o televisoras de paga. Ya ni siquiera las televisoras de abiertas como las que estamos acostumbrados aquí los mexicanos a, en cada uno de sus hogares. Ya ni siquiera tienen el, eh, la fuerza para poder transmitir todos los juegos de todos los equipos de fútbol mexicano. Ahora, con el cambio de tecnología, que el streaming en vivo, la TV de paga, ya todo eso ya se está yendo los, las transmisiones hacia otras este, televisoras y hacia otros este, sistemas. De video que viene siendo el streaming de video. También tenemos el problema de que nuestros entrenadores mexicanos. Ya cada vez son menos. Ya tenemos muchos extranjeros. Muchos directores extranjeros. Dirigiendo nuestros clubes mexicanos. De hecho. Ocho son argentinos. Un uruguayo, un serbio y un brasileño. Ya este. Ya no tenemos. Entrenadores mexicanos que vean bien por el jugador mexicano para que haya ese talento también eso lo hemos perdido en nuestro fútbol mexicano ya hemos estado en el retroceso ya sabes amigos si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a mi canal chain tv el mejor blog deportivo que puedas encontrar en esta comunidad ya sabes feliz navidad y feliz año 2023 ya sabes amigos si te gusta este tipo de contenido Suscríbete a TV, el mejor blog deportivo que vas a encontrar.